mal asunto ya. Continuamos en directo en Contigo Cantabria, recta final del programa, nueva sección de martes, Glis Cantabria. Pedro García, muy buenos días. Buenos días, Lucía. Aunque ya casi ha pasado un mes desde que hemos iniciado este 2020, todavía no nos habíamos visto. ¿Qué tal has empezado el año? Muy bien, ahora sí, con muchas ganas, con mucha energía, con mucha fuerza para afrontar este año. Yo creo que nos traiga a todos mucha salud y mucho éxito. De hecho, hoy vamos a hablar de uno de esos eventos importantes de este 2020, como es la fusión. Eso será en unos minutos, porque para variar, Pedro, para iniciar esta segunda parte de la temporada en Glis Cantabria, no has venido solo. Pues no, viene con nosotros Eduardo Sánchez. Estos días pasados nos hemos acercado hasta Pirineo, una de las actividades y acciones que muchos cántabros pueden acercarse a Pirineo a desarrollar, y queríamos ponerla en conocimiento para que aquel que la apetezca, ya que son varios y muchos los que siempre han preguntado por ello, pues tengan de primera mano la información. Eduardo, muy buenos días, bienvenido. Hola. Buenos a días. Contigo Cantabria. Estoy deseando, y seguro que los telespectadores están deseando saber, en qué momento vosotros decidís iros, coger la maleta y marcharos a Pirineos, hacer qué y en dónde. Fue de un día para otro, prácticamente. Sí, sí, la verdad es que fue Pedro el que me convenció, porque yo en casa no lo tenía muy claro, estas experiencias así tan heavy, tan helicóptero y... ¿Viste? Además, helicóptero y snow, y no sabía seguir o echarte. Yo prefiero quedarme en campo, que es una que mi es estación pequeñita, claro, claro. Y bueno, pues nada, fuimos para allá y joder, pues Pedro... ¿Qué es lo que hicisteis? A ver, estamos viendo imágenes de parte de esa aventura que vivisteis en el Valle de Arán, concretamente, pero vamos a ver, ¿hablamos de un helicóptero, hablamos de tablas de snow? Por favor, contadnos qué habéis ido a hacer allí. Así es, a través de una marca, Salomón España, Salomón Snowboard, en el Pirineo, donde organizan el test, ya pensando en la temporada que viene. Las marcas siempre van con un año de antelación. Pues organiza este test para probar tablas y material de esta firma, con vistas a la temporada ya 2021-2022. En una de sus actividades, en uno de los tests, pues es una de las muestras que tenéis ahora en imágenes, es el famoso heli-warding que tienen allí en Valle de Arán, en Baqueira. Era una de las acciones que ellos tenían pactados con esta empresa, en el cual, pues ya desde hace años, pues siempre que nos invitan aprovechamos esta oportunidad, ya que, como bien dice Edu, es una adrenalina total y es digna de vivir. Son muchos los cántabros apasionados al mundo de la nieve, que les gusta la práctica del free ride, el irse fuera de pistas, y esto es un medio único para poder llegar a sitios donde realmente no puedes llegar o por tus propios medios o en remonte. Entonces no había que dejar de pasar esta oportunidad. Y allí con Eduardo y otro amigo, con Carlos Rodríguez, también de Lata Surhaus, que se quiso animar a última hora, pues nos echamos la manta a la cabeza, las maletas, y fuimos para Pirineos nuevamente a probarlo y volver a disfrutar de este... Y la iniciativa que seguimos viendo ahora mismo, ¿en qué consiste? A ver, os cogen en un punto, en un helicóptero, os llevan fuera de pista, digamos, a una localización específica, y allí hacer snow, os tiráis desde el helicóptero. Por favor, cuéntame, Eduardo. Bueno, sí, sí, es como lo has contado. Nos dejan en una cornisa, a un lado hay un precipicio, a otro lado está la pala por donde vamos a tirar. Te sientes como un auténtico profesional. Es como un poco como Jeremy Jones o como Travis Rice, como todos esos vídeos que vemos, y unas palas verticales terribles. Y está todo muy comprimido. Yo creo que la experiencia es muy comprimida. O sea, todo pasa muy rápido, todo es... te cuentan todas las medidas de seguridad, todo tienes en la cabeza, y claro, porque esto es, al final es un medio hostil, la montaña, el helicóptero, te ponen una mochila con la sonda, con la pala, con el arba, con los medios de seguridad, con el airbag, en caso de... Ellos te dicen el nivel de que hay de riesgo de avalanchas y todo esto, y claro, todo esto lo tienes en la cabeza, y el helicóptero viene, hay que subirse muy agachadito. También estamos con el guía, que es el que nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Todo esto en la cabeza, llega un momento que está todo tan comprimido, la experiencia es tan heavy, o sea que dices, yo creo que si hubiese una avalancha no te enterarías. Y bueno, pues eso, te sientes pues como un auténtico profesional ahí en la montaña.
¿Es la primera vez que hacíais algo así? Yo sí, creo que Pedro ya venía... ¿Tú no, Pedro? Es la tercera. A mí... ¡Hala! Es que Pedro, Eduardo, claro. se tiene sus experiencias muy bien guardadas, nunca claro, nos las cuenta. Yo o sea, que ya que... dice que es claro. la tercera vez que hace esto. Sí. Bueno, en el futuro, en el pasado, ya hace muchos años, en otro clinic, en otro test de una uh-huh. firma de Rossignol, y en este caso con Salomón la segunda edición, el año pasado, más esta edición, han sido tres veces, y la verdad es que siempre que pueda surgir esta oportunidad, pues un reclamo. Puedes tener miedo a hablar, pero yo sinceramente uh-huh. tengo pánico. Sí, o sea, es una sí, cosa sí. que... También. Claro, tengo claro. pánico, pero la adrenalina, después de haberlo probado, la sensación, el estar ahí arriba en una montaña donde no llega nadie y poder deslizarte por una pala donde no vas a encontrarte a nadie y coger una buena calidad de nieve, pues te puede muchas veces más que esos miedos que supuestamente está todo muy seguro y muy bien. Que lo tienen las empresas muy bien organizado, ¿no? Me imagino, no. comentabas, Eduardo, que el día previo os daban una charla de seguridad. Eso es. No sé si el material, bueno, el de seguridad también os lo facilitaron. No sé si el material para hacer el snow o vosotros llevabais vuestras tablas o también era para hacer las pruebas con esta marca. Había tablas para probar esta marca, pero una bajada de estas características, nosotros en este caso preferimos ir con nuestra tabla. Luego. En pista ya pruebas otras tablas de la firma con vistas al año que viene, pero lo que es en esta acción yo creo que es mejor ir con tu material que lo conoces uh-huh. y como bien dice Lucía, la empresa de Leewarding Baqueira Valle de Arán efectivamente te nutre pues, de la mochila, del arba, de todas las herramientas necesarias para esa seguridad en una hipotética avalancha o en alguna situación de mucho peligro, pues estar ¿Qué, equipado. ¿Qué desnivel? ¿Podríamos hacernos una idea del desnivel que bajaste? Es muy curioso que preguntes eso, porque se lo pregunté a Pedro, porque en la primera charla ellos dijeron que ellos contaban que todo el mundo iba a bajar palas de 35 grados, que teníamos ese nivel para bajar. Y entonces la primera pregunta que le hice a Pedro fue que cuánto desnivel tenía el Tres Mares, por lo menos para hacerme yo una idea, ¿no? Y nada, pues él mandó una serie de tal y nos dijeron, ah, pues el Tres Mares creo que tiene 25 grados. Y dijo, pues macho, de 25 a 35 hay unos grados ahí que a ver dónde nos van a subir. Y claro, era toda la incertidumbre esa de, pues que nos iba a dejar ahí helicóptero, media pala para un sitio, y bueno, pues nada, jugamos con eso. Pero vamos, que fue, o sea, volvería a repetir uh-huh. yo. O sea, además, tenemos que decir, Eduardo, que en tu caso, bueno, unas imágenes que nos has facilitado tú, que hiciste, bueno, con la productora que tienes, con Fuel Surf, tú bajabas, a la vez grababas, o sea, tenías como más sí. tarea. Mira, la verdad es que he echado de menos tener mi trípode y una cámara porque... todo fotográficamente es increíble. Espectacular, o sea, ¿no? O sea, cualquier sitio donde mires, la montaña, el helicóptero cuando viene, cuando se va, los amigos, las caras, me hubiese encantado hacer unos primeros planos, pero es que es muy difícil, o sea, es muy difícil. Entonces llevaba una GoPro aquí, tenía una 360 grados para intentar captar todo y bueno, pues con eso me he ido arreglando. Me da pena que no tengamos un primer plano de Pedro García con esa cara, porque habría que verte la cara bajando. Bueno, entre la gafa, el gorro, la camisa, la capucha, no. Pero bueno, sin duda los dos repetiríais, ¿no? Experiencia. Sin duda, sí. Sin duda. Sí. Y otra de las novedades que comentábamos y que seguro que tú también asistes, Eduardo, la Obsession. Ya tenemos fecha para esta edición del 2020. Pedro, hablaremos de ello en detalle en próximos programas, los próximos meses, pero hoy tenemos que dar cuatro pinceladas, aunque sea. Así es, 19, 20, 21 y 22 de marzo, vuelve a Cantabria, la octava edición, aprovechando y coincidiendo con el décimo aniversario del club, de la OA2 Fusion, una prueba que combina las tres disciplinas de glis, el skate, el surf y el snow, y con la cual pretendemos que nuestra comunidad y nuestros deportes de glis sean más reconocidos fuera de nuestras fronteras a través, ya te digo, de estos deportes. ¿Qué nos estáis preparando para esta nueva edición? Ya tenemos ahí el cartel, ya lo podemos ver. Bueno, ¿Qué novedades, Pedro? Bueno, las sorpresas no nos las vas a contar, lógicamente, pero ¿qué nos estáis preparando para esta octava edición tan especial? Yo creo que en cuanto a la parte deportiva, ya el año pasado fue un éxito, no vamos a tocar nada, sí que volvemos a las categorías, a las diferentes categorías, que el año pasado fue todo open en cuanto a novedad deportiva, esa puede ser la más importante, y luego la novedad yo creo que más diferente, que va a diferenciar esta edición de otras, puede ser esa nueva parte fuera de la parte deportiva, la parte extradeportiva, que vamos a hacer mucho hincapié con diferentes actividades paralelas que vayan acompañando a lo que va a ser los cuatro días en Cantabria. Queremos coger también un día más respecto a otras ediciones por esa cantidad de gente que viene
a disfrutar de la prueba, no solo deportistas, sino también personajes públicos, y que puedan tener un día más para disfrutar de todo lo que es la fusión, sin la sensación de ir con el crono en la mano, ¿no?, todo el día. De hecho, ¿es el primer año o yo me equivoco que aumentáis a 4 días? Sí, siempre ya las dos últimas ediciones ya, lo ya pensábamos, este año vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal funciona con el formato 4 días, pero sobre todo esa ampliación de un día más es por la sensación, todo va muy rápido, como decía antes Edu, lo del helicóptero comprimido, pues aquí es como por 10 todo, va demasiado rápido todo, porque son 3 pruebas deportivas en 3 días, y queríamos coger un poco más para que la gente disfrute un poco más y esté más a gusto. Bueno, pues de verdad hablaremos de ello en las próximas semanas. Eduardo, muchísimas gracias, gracias por acercarnos tanto las imágenes como tu experiencia que nos hayas contado en el Valle de Arán. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Hecho. ¿Vale? Y a todos ustedes les veo antes, les espero mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía. Hasta entonces, que disfruten.